Me parece ridículo pensar que esos vídeos puedan influir en nadie. El Real Madrid no es la CNN ni el Real Madrid Televisión no es la CNN ni la BBC. Y cualquier cosa que haga el club en ese sentido, cualquier presión que haga a los árbitros desde ese canal público que ve la gente, no mucha, pero ve la gente, es contraproducente. Es contraproducente. O sea, las presiones a los árbitros jamás se producen por vídeos públicos lanzados a las redes sociales o lanzados en un canal de televisión minoritario, un canal de televisión de club, no un canal de televisión generalista. Jamás las presiones a los árbitros pueden funcionar a través de algún tipo de declaración o sobre todo de llamadas telefónicas. Nosotros estamos quedándonos con lo que vemos, lo que tenemos delante, con lo que nos exponen delante. Pero la gente habla entre ella. Yo estoy convencido de que hay llamadas entre estamentos, entre clubes, todos, para quejarse, para decir, oye, ¿qué ha pasado aquí? Mira esto y tal. Estas cosas que hacen estos vídeos, pues yo realmente creo que generan, que no son contraproducentes para el Madrid. No ya a nivel de imagen y tal, no, no porque insisto, no, es que es una televisión de club. Esto es como una televisión de partido político, es decir, es como si de repente Canal Red empieza a denunciar supuestas injusticias contra Podemos y demás, y vistiéndolas de objetividad. El Madrid no viste de nada de objetividad. Este es el Real Madrid Televisión y estamos denunciando este tipo de cosas. Si un árbitro en el campo piensa, uy, la que me va a caer en el Real Madrid Televisión con el vídeo de la próxima semana, tiene un problema. La influencia de Real Madrid Televisión es muy pequeña y nos incumbe. Yo, por ejemplo, no lo veo, casi nunca lo veo, ¿no? Veré algún vídeo suelto en redes sociales de vez en cuando. Yo esos vídeos no los he visto en mi vida, de verdad. Y la gente en general, y los aficionados madridistas en general, que son millones, tampoco lo ven. Si no, tendría una audiencia de 40 millones de espectadores. Por lo tanto, no creo que esa influencia exista. Tampoco creo que esté bien que lo hagan, pero de verdad que es irrelevante. Lo que hace el Barcelona, me parece propio, dices tú, de club pequeño. No, de club que va a perder competiciones. Y yo he estado en el Madrid, que ha perdido competiciones en enero, que ha perdido competiciones en diciembre, y ha puesto el foco en otra parte también. Si no son los árbitros, son otra historia, algunas presiones, lo que sea. Se suele hacer eso. Y Simeone dijo en su momento que la liga estaba más o menos, no sé si era con la palabra arreglada o La preparada, y liga Xavi dice estaba esto ahora, preparada. bueno, porque la van a perder, o porque intuyen o sospechan que la van a perder. Si estuvieran disputándola, no lo dirían no dirían este tipo de cosas. El primer anuncio de que un club va a ganar una competición, y no hablo de Real Madrid, hablo de los que están compitiéndola, que sean el Madrid, el Girona, es que los que se están quedando rezagados empiezan a decir que esto está más o menos preparado. Y por supuesto que no está más o menos preparado. Hay Es decisiones que que favorecen a las... Madrid en unos partidos y decisiones que favorecen a Barcelona en otros y decisiones que perjudican y han perjudicado mucho al Real Madrid en otros. Pero que esto vaya a desequilibrar la competición, no, hombre, no. Lo que hay que investigar son esos pagos y a qué se debieron y ya está.